Hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Welcome, Claudia. Hello. Welcome, yes. Kevin. Welcome, welcome. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? Nice to see you guys. Welcome. Ya sé que hoy es jueves, pero bueno, que poquito sabemos ahora. What's up? What's up? Ahí están conectándose. Hello, Roberto. How are you doing? Good, good. Okay, all good. I'm fine. Thank you. Hello, Christians. Enjoy your food. Buen provecho. Enjoy, enjoy. All right. Hello, hello. Vamos a ver. Damaris, welcome. Are you in hello. Your job? ¿Está en su trabajo? Are you in your job? Yes. Yes, I am in the work. In my work. Yes, good job. Hello, Daniel Alexander. Welcome, welcome. Nice to see you. Hello, Leslie. Hello. Nice to see you guys. Welcome, welcome. Okay, bienvenidos. We will start. Vamos a comenzar lo antes posible, pues para no perder más el tiempo y avanzar lo más posible con los ejercicios que tenemos pendientes, ¿ok? Please remember cameras on, las cámaras encendidas, chicos. Hello, Emerson. Nice to see you. Hi. Ahí tenemos a Jaime también conectándose. Welcome. Y Calvin Stanley también tenemos por ahí. Hello, welcome, welcome, ¿ok? Guys, les voy a presentar la pantalla. Hi. Hi. Antes de comenzar, yo sé que a veces estoy un poco emocionada dando la clase y me gustaría que si ustedes se fijan que hay alguien que levanta la mano, interrúmpanme, no se preocupen, ¿ok? Sí, lo importante sí es que vamos a tener acá a Claudia, Kevin, para que me ayuden, sí, y me dicen, mire, teacher, ahí está una persona que levantó la mano, ¿verdad? Y en el momento voy a dejar de compartir para que yo pueda verlos bien, ¿ok? Y vuelvo a compartir cuando ya me pregunten. Así que ahí tengo mis asistentes por esta noche. Después les voy a pedir a los demás que también me ayuden. Ok, so let's start. Vamos a comenzar. Hello, Josué. Giovanni Calderón, Julio César, Milena. Hello. Es que pongan la cámara, chicos. Ok. ¿En qué nos quedamos ayer? Vamos a ver. Se me olvidó. Mentiras. Quiero saber si ustedes se acuerdan. Ajá. No estuvimos anoche en la clase, me van a decir. Nos quedamos en this y this. Ajá, very good. This. Largo y this, cortito, ¿verdad? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Uno es singular y el otro es plural. Ok, y si es singular, ¿cuál verbo ocupo? ¿Is o are? Is. Exactamente, muy bien. Very good, very good. Deme solo un momento que quiero poner los cuadritos de las fotos suyas acá. Ahí está. There you go. Please. Bueno, básicamente nos quedamos, sí, en la última parte, that it was 2.5. Vamos a ver, lo último que hicimos era esto. Lo contestamos, si se fijan, aquí está. Yes. Con esto no tenemos dudas, ya sabemos que this es para el plural. Por lo tanto, se dice these are, y si es this, solo singular, se dice this is, así como me lo acaban de confirmar. ¿Ok? Just allow me a moment. Porque no puedo mover. Quiero ver más personitas, pero no las puedo ver a todas.
Bueno. Pedro, hello Giovanni. Hoy sí me encendieron la cámara. Daniel, Julio, Melvin, please turn on the cameras, guys, okay? Ayúdenme, por favor. Nice to see you guys today. So we will continue. Obviously, I have a presentation. Ya terminamos esta. Let's continue with the next part. Okay. The next part is talking about the WH questions o cómo contestar preguntas con sí o no, ¿verdad? Más o menos estuvimos practicando ayer el verb to be. Okay. So we will continue with las... Vamos a poner esto al inicio. Vamos a practicar entonces las WH words, ¿ok? ¿Saben a qué se refieren las WH words? Preguntas. Hacer preguntas más específicas, ¿verdad? Porque si yo digo, ¿está? ¿Está quién? ¿O dónde? ¿Quién está en la casa? ¿Dónde está fulanito? ¿Por qué está ahí? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas más específicas que las vamos a poner justamente al inicio del verb to be, ¿ok? If we're talking about who, ¿qué piensa que significa who? Quiero saber de alguien, ¿ok? ¿Qué creen que quiero preguntar ahí? ¿Quién? 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 Muy bien. Everybody repeat, who. 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 Si yo les pregunto, hey, who are you? Yo le digo ahí, hey, who are you? A usted lo conozco de algún lado, ¿verdad? Así como a todos mis estudiantes, yo, I know you, yo sé de dónde, yo sé que lo conozco. So, who are you? ¿Cómo me dirían ustedes? ¿Quién es usted? I am. Yo soy, muy bien, así se dice, muy bien. I am. Fare, me puede decir el nombre o para ser más específico, oh Fare, who are you Fare? Ah, y puede decir, I am your student, yo soy tu alumno, yo soy tu estudiante, ¿ok? Ahora, si yo pregunto, what happened? Yeah. Por ejemplo, ¿qué? Pasa. O también puede preguntar, ¿cuál, verdad? ¿Qué o cuál? Las dos cosas pueden significar, ¿ok? Si digo, what is your name? Pregunto, ¿qué es tu nombre o cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Very good. Si se fijan por el contexto, se sobreentiende a qué me refiero con what. Si es qué o cuál. Ok, puedo hablar de un objeto, puedo preguntar sobre una cosa, puedo preguntar sobre un event, algún evento. Ahora, if I say when, when is... Your birthday. Si yo les pregunto, when is your birthday? ¿Qué creen que les pregunto ahí? ¿Cuál es el día de tu cumpleaños? ¿Cuál es o cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo sería específicamente cuándo? Yo pregunto entonces por un día o una fecha. ¿Yes? Day or date. Una fecha o una o un día. Ahora si digo, where? Where is... The party, ¿a dónde es la fiesta? Ahí estamos hablando de un place, o sea, un lugar o una ubicación, location. Vamos, repeat. Where. Where. What. Where. Ok, comenzamos. Who. 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 Okay, no me va a decir who, ok. Who. 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 What. What. When. 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 Ok, when. La fecha o el día. Ahora, where, come on, where. 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 Ok. Where. Estamos hablando de, ¿qué pregunto ahí? ¿Dónde? Ah, y entonces si yo le digo, muy bien, where es del lugar o ubicación. Entonces si le pregunto a, let me see, aquí no le pregunté mucho ayer. Hello, Julio César, are you there? Mónica, no la había visto ayer estos días. Yes, ok. Where are you? Hi, teacher. Hi, Monica. Where are you? I'm still in my office. Hey, very good. Todavía estoy en mi oficina, dice Monica. Very nice answer. Very nice answer. Ahora, si pregunto, why? Why? Vamos, repeat everybody. Why? 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 ¿Qué pregunto ahí? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Y por qué está en la oficina, Monica? ¿Por qué le... Entonces, why are you in the office? Preguntemos. Vamos. Why are you in the office? Why are you in the office?
Ok, the reason. ¿Puede decirme la razón o el motivo? Oh, because I have too much work. Tengo mucho trabajo. Because I am doing extra hours. Estoy haciendo horas extras, etc. Right? Hay muchos motivos. O because I am waiting for a person. Porque estoy esperando a alguien. Esa es un poco más abierta, ¿ok? El motivo o la razón. Ahora, how. Repeat everybody this one. How. 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 ¿Me están viendo mi pantalla, verdad? How. Las WH words. How. Ok. How. Eso es, pregunto la forma o la manera de hacer algo, ¿ok? O cómo se siente alguien. Por ejemplo, how are you? Vamos, ¿sí? How are you? How are you? Ok, ahora pregunto ahí. Lo más común. ¿Cómo estás? Y si yo pregunto, who are you? ¿Quién es? ¿Quién eres? Muy bien. Ahora, where are you? ¿Dónde estás? Muy bien, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan que esta no, no estaba ahí en el material, pero es how old? ¿Do you remember qué significa? ¿Do you remember the meaning? Sí, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Muy bien. ¿O qué edad tienes, verdad? No vamos a traducir cómo viejo eres. No, es simplemente cuántos años tienes. All right? Entonces, si se fijan, es la misma estructura. ¿Ok? Preguntamos cualquiera de estas WH words y luego, ¿qué sigue después, chicos? ¿Cuál era la estructura? Teacher, I have a question. Tell me. Question. Question. Yes. How old? Es cuántos años, ¿verdad? Así es. How old? ¿Cuántos años? Pero la palabra cuántos en sí, ¿cuál es entonces? ¿Solo how? Eso solo es cómo. How. ¿Cómo? Si yo quiero decir cuántos, depende y por eso no se los puse acá. Es muy buena pregunta. Sin embargo, no se los he puesto acá porque yo sé que vamos a tener un tema más específico. Pero para adelantárselos, obviamente, se los pongo acá. How much, cuando uno cuenta, no cuenta las cosas. Por ejemplo, el agua, los líquidos, el dinero. Incluso no dice yo tengo un dinero. Yo tengo un dólar. Oh, how many. Muy bien. Entonces, how much es cuánto y how many. Por eso no quería entrar en eso porque lo vamos a ver más adelante, pero es cuántos, porque ahí sí puedo contarlos. ¿Cuántos o cuántas? ¿Estamos? Perfecto. Ok, y tenemos, por ejemplo, muchos más. Por ejemplo, si ustedes quieren adelantarse, how often. Este significa... ¿con qué frecuencia, por ejemplo? Y así hay muchos más, pero los vamos a ver poco a poco. Los más importantes son estos que tenemos acá en la presentación. All right? Those are the most important. O these are the most important. Estos son los más importantes at the moment. Todos son importantes, pero vamos paso a paso. ¿Ok? Good question. Thank you, Kevin. Ahora... es la forma, si yo digo solo how, es la forma o la manera de cómo se dice o se hace algo, ¿ok? Vamos a ver. Now we will continue. Me avisan si pueden ver la pantalla porque sí quiero también adelantar en los ejercicios que tenemos pendientes, ¿ok? Y aquí teníamos este video, si se fijan, es básicamente... para decir, o para hacer preguntas que ya lo vimos ayer, ¿sí? ¿Se recuerdan? Are you, en lugar de decir you, podríamos decir are these, para plural, ¿sí? Para decir son estos o son estas. O is this your wallet? Si yo les pregunto, guys, is this your cell phone? No. Ajá. Usted diría entonces, no, it is, puede decir it is not o puede decir this is not. Sí, obviamente ya vamos a ver cuando usted dice this y cuando dice, cuando usted no tiene algo en sus manos, ya se dice that. Lo vamos a ver más adelante. Pero por el tema no quiero pues atrasarme porque van a haber ejercicios también relacionados a ellos. Ahora, guys, are these your keys?
No. No, no, they're not. They aren't. Ahí ocupamos they are not o they are not. Puedo decir they aren't. Let me place here the information here. They are not. La contracción es así. They aren't. O como lo habíamos puesto la primera vez así. They're not. Las dos formas son buenas, son correctas para hacer contraction, ¿ok? Good. Ahora, ¿tienen alguna duda con esto? Sorry, I will place my cell phone. Voy a poner mi teléfono en vibración. Lo tengo acá porque ya tengo contestados algunos ejercicios. Así que por si acaso no tenemos tiempo, ustedes lo van a escuchar y yo les voy a dar la respuesta. Pero lo ideal es que ya lo hayan escuchado para que ustedes digan, ¡hey, sí la tenía bien! ¿Verdad? No como que ya tengo la respuesta y ya simplemente voy a hacer el ejercicio y tal vez ni lo voy a escuchar. Acuérdense, la idea es aprender, ¿ok? Este video, ¿todos lo vieron? This video, ¿sí ven la pantalla del video, verdad? No, está presentando la presentación. Siempre la presentación. No. Vaya, entonces voy a hacer un new share y voy a presentar nuevamente. No sé por qué siempre presento una pantalla, si debería presentarlos todas las que tengo. Ok, ahora sí, can you see? ¿Puede ver? Sí. Yeah. All right, entonces aquí tenemos el verbo, ¿verdad? Como vimos ayer, verbo to be, luego el sujeto. Podemos obviar los sujetos por this or these, ya sea singular o plural. Y básicamente, el ejercicio también se basa, si se fijan acá, en poner también al inicio por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, todo eso. Simplemente, ¿cómo diría entonces? What is your cell phone? Podría decir, what is your cell phone? Bueno, ese se sale un poquito del contexto, pero podría decir, when is your birthday? Yo le ponemos al inicio acá. Cualquiera de where, when. ¿Cómo se dice quién? Who. Very good. What about qué? What. Muy bien. ¿Cuándo? When. ¿Dónde? Where. Ok, se parecen, pero uno es when, otro es where. Ok, ahora, ¿tiene lógica que usted diga, when are you? No. No, ¿verdad? No. Ya ven, por eso el when y el where, por el complemento, ustedes también lo pueden diferenciar. When, where. Como, ¿dónde sos? ¿Dónde? ¿Cuándo sos? ¿Cuándo estás? No, tendría que tener más complemento para tener una mejor idea. ¿Ok? Una lógica más lógica. Ahora, ¿dónde dijimos que sería? Where. ¿Cómo? How. Ahora, wow. ¿Y por qué? Why. Why, muy bien, Jemilena, muy bien. No me digan we. We es nosotros. No es we, es why, ¿ok? Sí, ahora, vamos a contestar estas preguntitas. Instructions. Ayúdame a leer las instrucciones, Calvin Stanley. Quítese el mute. Siempre en inglés o en español. Si me puede leer en inglés, perfecto. Bueno. Dale, go ahead. La conversación seleccione la respuesta correcta para cada oración o pregunta. Very good. Let me read, guys. También. I will say it in English. You have the translations. Ahí tienen su traducción. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Entonces, acá no es un listening, así que simplemente, ¿cuál sería la correcta aquí, chicos? This is your umbrella. Is. Muy bien. Is. ¿Por qué? Porque es singular, ¿verdad? Porque es this. Ahora, el segundo.
pregunto, are. ¿Cuál sería? Ah, plural, ah, por lo tanto are. Es are. Muy bien, very good. Number three. Where. ¿Dónde, verdad? No when, ¿verdad? ¿Dónde, digamos, dónde están? Exacto. Where are my glasses? Y ahí dice, they are on the table. Sí, no necesito decir the glasses are, pero también puedo decir el sujeto que, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el sujeto? ¿O el pronombre? Sustituir el nombre. Sustituir el nombre, muy bien. ¿Qué es un nombre, chicos? Todas las cosas que ustedes perciben, lo ven, lo escuchan, todo con sus sentidos. ¿Ok? El aire, todo eso es un nombre, para que ustedes sepan, ¿verdad? ¿Qué es un nombre? No un nombre propio, ¿ok? Pero sí también podría ser un nombre o un sujeto, decir Dennis, por ejemplo, decir Giovanni, ¿sí? Por ejemplo, si pregunto, ¿where is Giovanni? Yo creo que está en su casa. ¿Cómo me respondería? In your house. In my house. He, in my house. ¿Cómo diría he is in? No, en mi casa no lo veo aquí. No, en mi casa no. En la de él. In his house. His house. Thank you, Leslie. Muy bien. Ah, ya se les olvidó los possessive adjectives. Vaya, the number four, fácil. Is this my pen, guys? ¿Es este mi lapicero? No tengo aquí. It's not. Muy bien. No. La respuesta es it is not. No. Ok, muy bien. Démosle a aceptar, enviémosla y vamos a tener ahí los 25 puntos. ¿Ok? Gracias, Jennifer. Ok, ahí está, chicos. Si tienen dudas, preguntas, ahorita esta es como si quieren tomarle una capturita de pantalla para que vean cuál es la respuesta. ¿Ok? No se preocupe, Jennifer, que así nos pasa. Así. Don't worry. Ok, continuamos. ¿Do we continue or no questions? No questions. Very good. Ahora vamos entonces con lo que sigue, chicos. Disculpe. Yes, tell me. Yo tengo una pregunta con respecto al this, en this, o sea, plural. ¿Cómo diferenciar la pronunciación? O sea, podría pronunciar. Muy buena pregunta. Yes, Milena. Ayer más o menos se los comenté, ahora se los repito. This, mire, no abro mucho, ajá, solo es this, casi como que está diciendo una E, entre una I y una E, this, vamos todos, this, vamos, this, ¿se fijan los labios? Los labios no están así, sino que están así, this, casi que templados y serios, ¿verdad? This, ¿ok? Vamos a escuchar a Julio César, ¿cómo se dice este o esta? This. That's correct. Vamos, Emerson. This. Ajá, muy bien. Carmen. This. Un poquito más corto, fuerza. This. This. Ok, fíjese bien. Ahorita yo la puedo ver súper bien. Lo ideal es que también pueda ver su rostro completo para ver cómo pone sus labios. Eso me ayuda a decirle, mire, abra más la boquita o no la abra mucho, ¿ok? Así se habla en inglés, chicos. En inglés uno exagera mucho los sonidos, ¿ok? Utilizamos mucho nuestra gesticulación. Así que no tengan pena enseñar los dientes, hacer estos sonidos, hacer, ¿verdad? Porque así se habla en inglés, ¿ok? Así que no tengan pena. Ahora vamos con el this. Veamos la diferencia. Vean. This. Sonrío y abro más mi boca, ¿verdad? This. Y alargo más la palabra. Jaime, dígame. This. This. Muy bien. Vamos, Dennis, tell me. This. Ok, Jennifer, vamos. This. Damaris. This, muy bien, acuérdense, this, ok, no sé si les queda duda, chicos. Como le digo, especialmente lo diferenciamos si estoy hablando sería de este. Estos,
estos y estas, ¿verdad? El these, ajá, es para estos o estas. Exactamente, these. El plural. ¿Y cuál es el, verbo que sigue? En plural, these are. O this, this is. Exacto. Mm. Esa es la diferencia también. Ahí se puede identificar mucho mejor si estoy hablando de uno o de en plural. Ok, good question. Another question. ¿Algo otra pregunta, chicos? No questions. Vaya. Hoy vamos a hablar de las prepositions. Ok, si se fijan, you can see that we have el video de verdad, chicos, que yo sé que ya lo han visto. Entonces no se lo voy a poner otra vez si ustedes lo tienen ahí en su plataforma todo el tiempo que lo quieran ver y escuchar. Ok, así que incluso con la imagen vemos acá, ¿verdad? Que tenemos en. ¿Qué significa en? ¿Vamos? Dentro de. Dentro. Dentro, very good. O en, ¿verdad? Pero estamos dentro hablando que está de. Dentro, ¿verdad? Nice. Ahora, in front of, como yo estoy in front of the camera. Enfrente de. Acá está, ¿verdad? Nice. The other behind, como el cuadro. Atrás. Ajá, detrás o detrás. Uh-huh. Atrás o detrás. Now, on. Sobre. Por ejemplo, my computer is on the table. Sí, está sobre la mesa. Ahora, next to. A la par o de lado. Very good. Acá lo tenemos, ¿verdad? Y under. Abajo de o debajo. ¿Ok? Abajo o debajo de algo. ¿Ok? Sí. Hello. No existe el decir encima. Yes, Giovanni. Existe, pero ese es over. Se los voy a poner acá. Como les digo, pues estos son los más básicos. Vamos a ver muchos más durante el periodo. Si ustedes quieren adelantarse, pues no hay problema. Pero over es como encima o sobre, ¿verdad? Sobre algo. Over. O on también se puede. Son bien parecidos. Over y on. ¿Ok? Puede ser casi que sinónimos, ¿ok? Synonyms. Podrían ser usados de la misma forma. Pero, ¿han escuchado alguna canción que dice, hey, it's raining over me, está cayéndome la lluvia? O sea, yo no tengo la lluvia aquí, ¿verdad? Encima, sobre, pero sí me está cayendo, ¿verdad? Sí, no es que yo la tenga, pero it's raining over me, sí, está, me estoy mojando, ¿ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Vaya. Entonces, ¿pueden ver la pantalla nuevamente? Can you see the other screen? Yes. Ahora de la presentation. Yes. Vaya, entonces, ahí tenemos number one, right? Number one. The chair is... Vaya, ¿qué sería el number one? Ah, esta no estaba ahí, pero también se las traigo a colación porque también es muy común. Repeat everybody. Between, yes? Between. O sea, como que estoy en medio o entre dos cosas, ¿verdad? O dos personas, ¿ok? Por ejemplo, ¿a quiénes tiene usted en medio de ¿quién está en medio, por ejemplo, de Milena y de Julio? Yo no sé si los pueden ver de la misma forma o de la misma posición que yo, pero voy a dejar de compartir. Ok. ¿A quién ven primero? Yo veo a Claudia primero, then me, después yo. Usted me ve primero a mí, ok. Yo después veo a Leslie y así es el orden, ok. No sé por qué, pero vamos entonces. ¿Quién está between? Who is between Leslie y Milena? Para alguno de ustedes. Yo sé que para algunos no están, pero me pueden decir, fulanito o fulanita está en medio de Leslie y Milena. ¿Ok? Vamos. Where is Milena? ¿Dónde está Milena? Según su ubicación en la cámara. Milena is between Claudia okay. and Leslie.
Very good, ahí estamos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está mi... ¿Dónde está mi lengua, guys? Where is my tongue? Between your lips. Between your lips, en medio de los labios, ¿verdad? Ok, o where is in my mouth? Está en mi boca, ¿verdad? También podríamos decirlo así. Very good. Y ahí ocupamos between, ¿ok? Let's continue. ¿Pueden seguir viendo la presentación? Yes. Very good. Ahora, number two, ¿cómo dijimos que era? Next to. Next to, very good. Entonces, déjenme escribir algo. Ok, so, this is, vamos a ver. Behind, ¿cuál, dónde está behind? Number one, number two, number three, number four. Number four. Number four. Okay, very good. Number five, number six, or number seven. Ahí tenemos siete para trabajar ahora. Okay, so number one is, ¿cuál era? Between. Between, between. Good job. Number two, it is, lo que me acaban de decir. Next to. Next to, very good. Next to. Y aquí vamos a hablar sobre algunos objetos que tenemos en nuestra casa o habitación. Ok, now, what is this? In front of. Ok, very good. Para que nosotros sonemos mucho más profesionales y más fácil para pronunciar, lo pueden hacer así. In front of. In front of. Esta T con una O. O sea, siempre que vean una unión entre vocal y consonante, pueden unirlas. Por ejemplo, what is. No digo, what is your name. Está bien, pero puede sonar mucho más fluido. What is your name? ¿Ok? In front of. Vamos, everybody. In front of. 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 Y otro tip es que la T al final de muchas palabras suena como R, especialmente en el inglés americano. Ok, so pueden decir in front of, in front of, in front of. Ok. In front of. Very good. Va acá. Number four. Tell me. Behind. Very good. Here it is. Number five. On. Very good. On. Here it is. And number six. Under. Under. Okay. What is under? Under. Abajo. Under. Okay. Very good. Number seven. In. ¿Verdad? Porque está dentro. Nice. Ahora, where is the chair? Pregunten. Where is the chair? Okay. Where is the chair? Si yo pongo chair, okay? Everybody, chair. Chair. Chair, okay? O sea que la I no la pronuncio, okay? ¿Estamos? ¿Cómo respondo? In front of. Muy bien. Pero haciendo una respuesta más larga. In front of the computer. The chair is in front chair, of. Ajá, very is good. In front of. Muy bien. Desk. Yo pongo entonces, where, acá, where is the chair? ¿Dónde? Where is the chair? ¿Puedo decir is o puedo decir are? Así que ustedes me corrigen cuál vamos a usar en las preguntas, ¿ok? Ok, where is the chair? Pregunta es así, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a poner esto primero, ok, the chair is. Ya tienen prácticamente la respuesta. Si se fijan, el is o el are va primero siempre y cuando es ¿qué? Pregunta. Pregunta, muy bien. Entonces solamente le damos vuelta. Is the chair y le agregamos where, ¿dónde está la silla? Ok, the chair is... In front of the computer. Nice. Now, ask me the second question. Vamos con la second question, Dennis. Thank you. Vamos, Emerson. Hello.
The window is... pregúntenos, pregunte, haga la pregunta. Where? Where is the window? Where is the window? Very good. Vamos a ver quién le responde. The window is next to the window is next to the computer. Very good. Ahí está, ¿verdad? Next to the computer. Good job, good job. Ahora, the cap. Let's see. Where is the cap, guys? ¿La gorra? Ajá, vamos. Where is the cap? The cap is on the bed. Good job. On the bed, vaya, para que vea, vea a Roberto así como que le duele un poquito las muelas, quizás mentira Roberto. Sí, yo veo que está como que súper concentrado, así que very good. Vamos a hacer, ¿cómo se pregunta esto? Vamos a hacer esta pregunta. Pregunte dónde. Where are the pencil? Ah, the pencil, ¿no? Porque entonces sería where is the pencil? Pero muy bien, no es is en este caso. Ahí estamos con la S. ¿Cómo era, Roberto? Repeat. Number four. Ajá. Where are the pencils. The pencils. Muy bien. Acuérdense que por la S, pues, ya utilizamos are. Vamos a preguntarle a María. Where are the pencils? Oh, where is María? ¿Dónde estará María? Pedro Garay. Vaya, chicos, necesito que participemos porque, ¿verdad? Yo puedo conectar la cámara, yo puedo conectarme y tengo apagada la cámara y ni participo. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que no están en la clase, ¿verdad? Acuérdense, no necesariamente es solo estar en su clase, sino que también participar, porque de lo que ustedes participan, pues ustedes van avanzando también para resolver los ejercicios que tenemos, ¿ok? Así que, ok, Denis, Armando, answer. Sí, diga. Es que por un rato se queda congelada mi... Ok, acá mire, Denis. Porque cuando me preguntó, cuando iba a contestar, ya se había congelado. Ah, ok. Pero dígame. Sí, es que yo sé que a usted se le corta se le corta porque cuando enciende la pantalla, eso es lo que pasa, cuando enciende la cámara. Number four, where are the pencils? Aquí están, ve. Ah, ok. Here they are. Completen la respuesta, ok. Where are the pencils? Yo hago la pregunta, are the pencils? Usted me responde así como está ahí, simplemente con la preposición. Sí. Christians. In the table. In the table? O on the table? Es adentro, ¿verdad? Ok, pero necesito que me diga la respuesta completa, ¿ok? Kevin, tell me. Number four, where are the pencils? The pencils are on the table. No, the pencil es plural. Kevin. Where are the pencils? The pencils, guys. The pencils. Seal. No me ven la S todavía, pencils. Chicos. Es plural, ¿ok? Entonces sería the pencils are. No the pencil are, ¿ok? The pencil is solo para uno. Where are the pencils? The pencils. Todos repeat. Pencils. Everybody. Pencils. Melvin, quiero escucharlo. Pencils. Pencils. Are the pencils. 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 Alexis. Pencils. Muy bien, guys. Si pronuncian esa S, lo están haciendo perfecto. All right. The pencil.
pencils. En plural, S. Very good. Alexis, are you there? Pencils. Julio César, tell me. Ask me this question. Pregúntame esta, number 5. Where is the poster? Very good. Roberto Alexander, respóndame. Okay. The poster is this poster. Poster is the poster. Me maestra muy enojada con boca. Chicos, si no están participando, póngale mute, porfa. Póngale el silenciador. Okay? The poster is, ¿a dónde está el poster? Under the bed, on the wall. Poster is next to the painting. On the wall. Podría ser. O on the wall. Para mí sería más on the wall, sobre la pared. Under es debajo. Así que no se confundan con under. Eso es de, eso es debajo. Under. Ajá. Esta es under. Tuve que haberlo hecho con diferentes colores, chicos. Pero los que ponen atención saben cuál es la respuesta correcta. All right. Carmen, tell me. Pregúnteme ahora esta. Number 6. Where is the desk? Muy bien. Hoy, Christian, answer. A este sí, mire. ¿Sí? Next to the desk, ajá. Respuesta completa. The desk. The desk is next to the bed. Very is good. Bed. Next to the bed. All right. Number 7, Emerson, help me. Ask me the question. Dos cosas, Emerson. I don't know. Ajá. Where the desk in the bookcase? Very good. Where are the desk and the bookcase? ¿A dónde están tanto el escritorio y la librera? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la respuesta, Leslie? What is the answer? Where are the desk and the bookcase? Ajá. The answer? Sería lo mismo. The desk and the bookcase is... Plural, son dos. Are, muy bien. Are on the floor. On the floor, sobre el piso, o también podría decir... Next to the window. Between the window and the bed. Okay, between the window. And then... Bell. Sí, porque el escritorio también es, ese es el bookcase, miren chicos, es este, ¿ven? El desk es este, ¿ok? Ahí estamos, ¿ok? Entonces sí sería, no sería separar la respuesta para uno, porque, o sea, no vamos a decir... Ajá, the desk is, sí, muy bien, buena respuesta también. Claro, si estuviera, por ejemplo, que me hable de la cama y el póster están en medio, ahí sí podría decir esto. Oh, the poster and the bed are, ahí sí, así sí, sí, porque estamos hablando que están en la misma ubicación. Pero si no, lo podríamos separar así como dice el compañerito, ¿ok? The desk is... Ajá. The desk is... Next to the window. Next to the window, ¿ok? And the bookcase is... O sea que prácticamente están los dos. Por eso sí aplica también. Podríamos decir una cosa o podríamos decir que the desk and the bookcase, estos dos... Los dos son escritorios, chicos. Este también puede ser un bookcase o book, sí, porque también se usa para poner libros. También, que los incluye a los dos. Sí, entonces podríamos decir, oh,
O hagamos así, they are, yeah, next to the, next to the window, como a la par de la ventana, right? They ahora, are the... they are, puede decir ellas o ellos están, no necesito hablar de personas, sino que también de los dos objetos. Where is the bell, guys? Ajá. Emerson, hoy sí, respóndame usted. Ajá, mire. Es esta, la cama está, puede decir, en medio de, este es el bookcase, como librerita. Y puede ser the table o the desk, podrían decir escritorio, los podemos tomar como escritorio, aunque este es como table también. Depende cómo lo queramos decir. Podría decir que está enfrente de la pared. ¿Cuál, perdone? La cama. ¿Enfrente de la pared? Sí, podría decir, o next to también, que está pegada a la pared. ¿Ok? O podría decir casi que enfrente de, si aquí tengo la puerta, la tengo la, enfrente de la puerta. Depende cómo lo queramos ver. Definitivamente sí podría ser enfrente de la pared también. ¿Sí? O pegado a la pared, next to. Para mí ambos, depende de nuestro punto de vista, para mí ambas están correctas, ¿ok? Ahora, ¿dónde está el vidrio? Where is the glass? On the window, sobre la... O in. Sobre la ventana. In sería entonces en la ventana, ¿verdad? O in the wall. Window. Muy bien. Wall. In the window. Ok. Una pregunta. Yes, ask me. I have a question, dígame. Dígame first. I have a question. Yes. Tell me. En el caso del ejemplo anterior, en el caso de bed, se podría decir the bed is between of book class and desk. Bookcase, muy bien. Esa era la que buscaba también, ¿ok? Between. Está en medio de, ¿verdad? Por eso es que les mencionaba el bookcase, o sea, la librerita y el escritorio, o la mesa de noche, ¿verdad? The table, ¿ok? And the wall, where is the wall? Bueno, esa es, ¿ok? Where is the wall? ¿Qué hay arriba de la pared? Techo. Okay, how do you say techo? Ceiling. Oof. Ceiling, como encielado, y techo en específico es el roof. Stop. Roof, okay? Good, roof. Good, 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 good. Vaya, chicos. Ahora voy a pasar al siguiente ejercicio. Okay? Creo que pues ya practicamos bastante con las preposiciones. So let me clear everything now. Y this. Ahí estamos. Siguiente, next. Knowledge check. Vamos, chicos. The books are... Tell me. In the back, ¿verdad? In the back. Porque están dentro. Yes, good job. Number two, the DVD is... Next to the television. Good job. All right. Next. Perdón. Next, the map is... Under. Good job. The next one, number four, the chair is behind the desk. Everybody repeat behind the desk. All right. Okay, Maria, gracias por confirmar. Lo siento, mejor no la próxima vez. Escríbeme para no preguntarle, ¿verdad? Pues, porque si están manejando, yo sé que no quiero que van a tener un accidente, chicos, ¿ok? The wallet is, what is the wallet? The wallet is
On the porch. Okay, on the porch. ¿O podría decir over? Alguien me preguntó también, ¿verdad? Sobre, sí, puede decir en o sobre, over. Pero lo vamos a dejar con las preposiciones que acabamos de ver. Ahora, where is the cell phone? In front of. Ah, yo creo que ya se adelantaron a hacer el ejercicio. Aquí está, dice que revise sus respuestas. Déjenme ver si esas son las respuestas que tengo yo también. Yo ya hice ese ejercicio, teacher, y me pidió que no solo pusiera el on o el under, sino que también como que especificara. E igual tiene que poner la respuesta correcta, o sea, la respuesta completa. Larga. Completa. Ah, bueno, entonces ahí, vaya, ustedes ya saben, entonces, chicos, ahí es básicamente, ay, ¿dónde está esta ya cosa? Saben, pasen la copia, porque. Ajá, ya quieren estar copiando. Espérenme, ¿cuál es la que hice entonces? Sí, la verdad es que, me salen malas. Va, entonces hay que escuchar este, chicos, hay que escuchar este. No sé si quieren estar seguros de qué poner. Sí, porque yo les puse completas y me salieron malas igual. Vale, vamos a escucharlo. Escuchen, por favor. ¿Escuchan? And check your answers. 1. The books are in the book bag. Ay, lo que pasa es que... Espérenme. The DVD... Are in the... Book... Bag. Acuérdense el vocabulario. Para esto tienen que ver, déjenme duplicar esta pantalla. Para ello tienen que irse al primer video. What is in my bag? El primer video, y ahí les da todo el vocabulario relacionado al mismo ejemplo que tienen acá. ¿Ve? What is in my bag? Solo tienen que ver este ejemplo y ayer lo vimos también, ¿verdad? An address book, a hairbrush, todo eso. Por eso, what is in my bag? Y también vimos otro vocabulario relacionado, ¿verdad? Vamos a ver. This, y aquí está camera. Quiero ver cuál otro fue. Me acuerdo que vimos otro. Son llaves. Bag, aquí el number three. Acá está, ¿verdad? O sea que todo, ¿ve? They are backpacks. Ok, vamos entonces a book bag. Vamos a ver si nos sale bien. O backpack, ok. Teacher, lo toma como backpack. Como backpack. Ok. Sí. Backpack, gracias. Ok. El siguiente, DVD player is next to the. Vamos a ponerlo. DVD player is next to the television. Next to the. Television. Next. 3. The map is under the newspaper. Under the newspaper. Very good. Under the newspaper. Paper. Number 4. 4. The chair is behind the desk. The? Behind the desk. Okay. Nice. The next. 5. The wallet is on the purse. On the purse. On the? Purse. Okay. Purse. And purse. The last one. The cell 6. Phone? The cell phone is in front of the address book. Very good. The, ¿qué dice? Address book. Address book, como address la agenda. ¿Debemos enviar? Hey, ¿qué pasó ahí? Next to the television, vamos a ver. Backpack. Back. Ay, perdón, entonces es así, backpack. Es que se puede poner de más formas, ¿verdad? Vamos a ver otra vez.
Ahora sí. Hoy sí, chicos, tómenle captura para que sepan, para que vayan a tener sus 100 puntitos, ¿ok? Que todos los puntos los tengan bien. ¿Estamos? Yo no quiero copia. Vaya, pero igual, ¿verdad? Sí, esta estaba más complicado porque es de saber también el vocabulario. Voy a continuar. Let's continue porque ya nos quedan pocos minutitos. Y nos quedamos con esta. Este sí lo necesito que lo vean, ¿ok? Que lo escuchen. Yo solamente les voy a dar ahorita las respuestas. ¿Es esta? Ustedes la escuchan, por favor, ¿ok? Por el tiempo, porque necesito hacer otra actividad antes de que nos vayamos. On the chair, number three. Under the table, and number four. No, es esta, perdón. Y number four es under the table, ¿ok? Veamos. Yes, no, me equivoqué. In the purse. Yo dije in the purse, ¿verdad? Pero me equivoqué. Si se fijan, tengan cuidado que a veces uno sabe la respuesta. ¿Qué pasó ahí? Ahí es in front television. Gracias. En la número dos. Gracias. Vaya, no sé por qué yo marqué mal y le tomé mal la captura de pantalla, pero entonces ya sabemos. Denle ahí. Chicos, si al final ustedes lo escuchan, sí, a veces uno se equivoca y por seleccionar uno, selecciona otro, ¿verdad? Lo que me pasó a mí. Pero si se fijan, hasta la teacher se equivoca. Así que no se preocupen que es raro, es de humano, chicos. Nadie nace aprendido. ¿Ok? Si gusta, le toman captura de pantalla y no sé si tienen alguna otra duda, porque sí necesito hacer lo de los números, que la vez pasada quedamos pendientes de practicar, ¿ok? Only one question. Yes. What is the meaning in the purse? En la cartera. Okay. O el monedero. Esto es un purse. Un purse. Sí, como su monedero o su cartera. Porque wallet es billetera. La wallet es la que usan los hombres y esta es purse la que uno usa de mujer, ¿okay? Good question. Vaya, si se fijan, ya terminamos, por eso les pregunto. Básicamente ya terminamos con los ejercicios. Esta parte, la anterior, ustedes tienen que escucharla, ¿okay? Lo importante es aprender a escuchar también. Hoy, estábamos viendo esto. Quería también, pues, cómo ver o cómo hablar, hacer preguntas con el verbo to be, ¿ok? El verbo to be es bien extenso, yo sé que lo vamos a ver mucho, mucho más adelante. Entonces, lo que sí me quedó pendiente la vez pasada era practicar los numbers, ¿ok? Así que ahora les voy a preguntar, vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado hoy? Pedro Garay. ¿Hola? Pedro Garay. ¿Quiere usted, Alexis? ¿Quién me habló? Perdón. Vamos con number one. ¿Quién, alguien que quiere decirme el número, the number, the first letter, letter A? Hi. Okay. 7, 8, 5, 1, 8, 3, 5, 6. Ok, y si a mí me dan un número de confirmación y el número de confirmación, como en mi trabajo pasa, tiene letras y números, o la clave del Wi-Fi tiene letra y número, digo 8. Muy bien, gracias. ¿Digo 8 o digo H? Si es 8. No se me confunda. H, que es la letra. Es eight. La H. Eight. Vamos, everybody. Eight. Muy bien. El eight. Número five. Eight. Acuérdense también pronunciar la V al final. Five. 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 Pedro, le voy a poner mute porque se escucha mucho ruido, Pedro. Ok, si quiere participar, me levanta la mano.
Number, letter B, vamos a ver, no, letter B, a volunteer. 7, 2, 3, 5, 6, 1. Oh, 1, all right, thank you, Alexis. Creo que usted es Alexis el que me dice. Sin embargo, les repito, Fai está más o menos. Queremos hacerlo bien. Everybody, 5. Vamos. 5. Vamos a ver. Aquí no le pregunté ahora mucho, mucho, mucho. Pero de rey. Letter C. Ayúdeme con letter C. Letter C. 8, 9, 4, 3, 2, 0, 9, 7. Nunca le van a preguntar a usted. H o 8. Acuérdense. 8. 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 Jaime Rodríguez, hoy sí, la letra D. Mami, así me tenés. Ok. Vamos a poner mute. Sí. Go ahead. 6? 6, 2, 7, 4, 5, 0, 1, 8. ¡Ey! Muy bien, la del 8. Ahora el 5. 5. Vamos, Jaime. 5. 5. Acuérdense la V al final, ¿verdad? 5. Ok. 6. Vamos, Jaime. 6. 6. Excellent. Letter E. Alexis, por favor, póngale mute. Se escucha mucho lo que está hablando ahí toda su familia. Ok, letter E. Giovanni. Pedro, otra vez le va a poner mute. Ajá, Giovanni. Stay mute. Excuse me. Don't worry. 7, 8, 0, 9, 5, 6, 4, 3. Very good. All right. Okay. Acuérdense, el 8, ese es el que cuesta un poquito más porque a veces se les escucha como H, pero simplemente 8. Apenas esa T, ¿verdad? 8. ¿Por qué? La diferencia también del A, de la A, o 8, con ese medio sonidito de t al final, pero no H, como la H, ¿ok? No sé si les queda alguna duda, chicos. I don't know. Terminamos ya la sección 1 y 2. La semana que viene vamos a hacer la sección número 3. Así que hagan todos los ejercicios por esta semana. Al día de mañana tienen, ¿verdad?, como máximo para que manden todas las respuestas y que vayan al día también, ¿ok? Así okay. Que si no tienen alguna otra duda, chicos, si tienen problemas con conexión, si no se pueden conectar. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? La lección número 3, esa no la íbamos a... La lección 3, esta la vamos a empezar la otra semana. Así es, Jennifer. No se preocupe, esa la vamos a hacer juntos también. Vamos a ir viendo los temas poco a poco y vamos a contestar esa parte 3 toda la semana. Así que no se preocupen que las letras y los números los vamos a seguir viendo. Ahorita solo del 1 al 10 y un pequeño deletreo, ¿verdad? Pero lo vamos a seguir viendo. No se preocupen que yo sé que tiempo nos va a sobrar. Pero sí me gusta que pregunten. Eso sí, chicos, cuando no se puedan conectar, yo ahí no llevo el control, no les puedo dar el permiso, ¿verdad? Porque eso ya es con inglés corporativo directamente. ¿Ok? Si tienen dudas sobre la clase, sí, me pueden escribir. No les prometo que les conteste en el momentito, pero voy a tratar o por lo menos lo voy a traer a la clase y yo se los explico también. ¿Ok? Si no tienen más dudas. Bye. No. Chicos, mi nombre es Vilma Landaverde. Hoy no me cambié el nombre, sigo con inglés corporativo, pero soy Vilma, recuerden. Nos vemos el lunes entonces. Have a nice weekend. Feliz fin de semana, ¿ok? Okay. Okay. Bye. Take care. Cuídense mucho. Good night. Good night. Thank you. Bye bye, guys. Nice to see you all. Mucho gusto de verlos a todos.
Bye.